a todos. La verdad que es un placer para nosotros dar comienzo hoy al curso, en realidad jornadas de bariátrica. Así que, bueno, les quiero dar la bienvenida a Marianela Aguirre Ackerman, a Mariana Prieto, Pilar Quevedo, a Edgardo Serra, Tito Grájeda de Bolivia, a Josefina Picardo de Argentina, a María José Scafi de Chile, y después tenemos a los coordinadores, Priscila Antossi, Federico Cuenca, Guillermo Árnica y Carlos Esquivel. Así que muchas gracias a todos. Edgardo, buenas, ¿cómo va? Hola Mariano, buenas noches a todos los participantes del curso. Gracias por acompañarnos en estas jornadas internacionales que van a extenderse por 6 miércoles a partir de ahora. Y si les parece, y para no restarle tiempo a la interacción y lo que vamos a escuchar esta noche, comenzamos con Mariano Palermo, que nos va a hablar sobre las principales técnicas de cirugía bariátrica e indicación para la cirugía bariátrica. Así que Mariano es uno de los, yo no puedo hablar mucho de Mariano porque es un amigo de hace mucho tiempo y parte del equipo de Centro 100 de Acnomed. Es un cirujano que ha trabajado muchísimo en todo lo que es la paroscopía y cirugía mínimamente invasiva, y en los últimos años en cirugía bariátrica, profesor de la UBA y destacado en Latinoamérica en todo lo que es docencia. Ha escrito varios libros, la mayor parte de ustedes ya lo conocen, así que ya no todo tuyo. Bueno, Edgardo, gracias. Y bueno, decir que estamos muy agradecidos todos porque esto lo estamos organizando desde el Comité de Relaciones Internacionales de la SACO, la Sociedad Argentina de Obesidad nuestra de Argentina. Así que, bueno, vamos a comenzar. Hoy lo que yo les voy a dar básicamente son generalidades de todo lo que es la cirugía bariátrica y después Marianela les va a hablar de toda la parte médica. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, como son unas jornadas interactivas, vamos a empezar con las votaciones. Así que les quiero hacer esta primera pregunta. De todos los que estamos acá, ¿forman parte de equipos multidisciplinarios de cirugía bariátrica? Opción 1, sí. La otra opción, no. Yo ya puse la mía. Bueno, vamos viendo los resultados. Bien, mitad y mitad casi, así que seguramente vamos a tener muchos cirujanos generales que también van a estar interesados en toda la parte de bariátrica. Como les decía anteriormente, le agradecemos a la SACO que desde el Comité Internacional estamos organizando estas jornadas, como les dijo Edgardo, por los próximos 6 miércoles. Hoy vamos a hablar de las introducciones, las principales técnicas, el tratamiento médico y farmacológico. La clase que viene, manga gástrica, todo lo que es las complicaciones, la técnica en sí. El miércoles 18, bypass gástrico. También vamos a abordar todo lo que sea de bypass gástrico, de la parte de metabólica, la técnica y las complicaciones. La clase 4, bypass gástrico de una sola anastomosis. También todo lo que es técnica, complicaciones, etcétera. Clase 5 van a ser técnicas no tradicionales y la última clase todo lo referente a los balones intragástricos. Así que vamos a comenzar y básicamente mi agenda por los próximos minutos va a ser una breve introducción a indicaciones. Básicamente les voy a hablar cosas muy poco detalladas porque lo vamos a ver más en detalle de las dos técnicas más utilizadas que son la manga gástrica y el bypass gástrico y el manejo de las complicaciones cuando las hay. Como todos sabemos, la obesidad la definimos con aquella persona con un índice mayor a 30. La obesidad afecta a más de 30 millones de adultos a nivel del mundo y sobre todo en países en vías de desarrollo es 3 veces más grande. Y si bien esta curva hasta el 2003 era totalmente ascendente en cuanto a la demanda de cirugías bariátricas en Estados Unidos, y esta curva que fue publicada este año, vemos que sacando el año de la pandemia, que no fue publicado, hasta el año 2019 la curva de cirugías
bariátricas en los Estados Unidos sigue siendo exponencial. Y por eso que la obesidad es una pandemia a nivel mundial y todo lo que pueden ver en rojo son los países con mayor obesidad a nivel mundial. La obesidad sabemos que va ligada a la diabetes mellitus de tipo 2, es por eso que vean ustedes en Sudamérica, en toda Latinoamérica, se espera un incremento del 60% del incremento de la diabetes para el 2035. Vamos a ver un poco de las indicaciones de la cirugía bariátrica. Todos ya sabemos calcular el índice de masa corporal, que lo vamos a calcular sobre el peso en kilos dividido la talla en metros cuadrados. Y en base a esa clasificación, de acuerdo al índice de masa corporal que nos va a dar, vamos a tener mayor a 35 hasta 39.9, una obesidad de grado, perdón, de 30 a 34.9, una obesidad grado 1, de 35 a 39.9, obesidad grado 2 o severa, ya obesidad mórbida o grado 3, mayor a 40 y mayor a 50, super obesidad. Ya seguramente en la discusión la doctora Pilar Quevedo y Marianela Aguirre Ackerman van a hablar de las indicaciones de cirugía bariátrica no basados en el índice de masa corporal, ya que el índice nos ayuda a poder indicar la cirugía, pero hay otras variables que también son muy importantes que las podemos ver en la discusión. Obesidad severa, o sea, más de 35 de índice de masa corporal, más comorbilidades, hipertensión, diabetes, insulino, resistencia, apnea del sueño, artrosis, hígado graso, va a ser indicación de cirugía bariátrica. Obesidad mórbida y superobesidad, o sea, aquellos pacientes con índice de masa corporal de más de 40 sin comorbilidades, también van a ser candidatos a cirugía bariátrica. Ya en el año 1991, el NIH hizo su consenso en donde los pacientes con más de 40 o más de 35 con comorbilidades debían cumplir ciertos requisitos para poder aplicar para una cirugía bariátrica, entre ellos la edad, entre 18 y 65 años, aunque sabemos que en toda la medicina siempre hay grises y hay pacientes menores de 18 años y mayores de 65 años que tienen actualmente indicación de cirugía bariátrica. Ausencia de causas metabólicas o endócrinas que sean responsables de la obesidad, no presentar enfermedades psiquiátricas graves, no alcoholismo y o droga dependencia que no esté controlado, una adecuada comprensión de las alteraciones digamos, anatómicas que va a producir la intervención y, por supuesto, adhesión a todas las medidas del programa propuesto. Es por eso que nosotros hacemos un seguimiento generalmente previo a la cirugía de 6 meses mínimo, en donde los pacientes tienen que adherir al tratamiento. Les exigimos desde todo nuestro grupo que bajen desciendan un 10% de peso. Esto obviamente nos ayuda en muchas cosas intraoperatorias, pero sobre todo nos da una idea de que el paciente va a adherir al programa que se le propuso. El objetivo de esto es que el paciente descienda un 50 o más del exceso de peso, con disminución de las comorbilidades, con estabilización del descenso de peso, que esto lo vamos a lograr a partir del año y medio de la cirugía. Hay muchos procedimientos bariátricos hoy por hoy que nos pueden dar buenos resultados en los pacientes. La manga gástrica, que continúa en la actualidad siendo el procedimiento primario más comúnmente realizado, el bypass gástrico, que continúa siendo el gold estándar, ya que es un procedimiento que fue descrito hace ya muchísimas décadas atrás, el bypass gástrico en una sola anastomosis, que el doctor Pedro Martínez y la doctora Priscila Antosi nos van a hablar de toda la técnica y las complicaciones en una de las charlas futuras, y la banda gástrica, que hoy por hoy es una técnica que tiene muy, pero muy bajas indicaciones. Y vamos a seguir con las preguntas. Les quiero preguntar, ¿cuál es la técnica, piensan ustedes, que es la técnica más utilizada en el mundo? Acá ya les dije algo, así que vamos a ir votando. 1, bypass gástrico. 2, manga gástrica. 3, bypass gástrico de una sola anastomosis. SADIS u otras. Estuve mal porque se los dije de ansioso, se los dije en el slide anterior.
Vamos viendo entonces los resultados. Ahí está. Bueno, 71% opinan que la manga gástrica es la cirugía más realizada en el mundo. Tienen razón. Y en las instituciones de ustedes, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la técnica que más utilizan? ¿Bypass gástrico, manga gástrica, bypass gástrico de una sola anastomosis, SADIS u otras? Podemos poner la votación, Agus y Euge. No veo, chicas, que salga ahí está. Bueno, no lean la pregunta, pero contesten de acuerdo a cuál es la técnica más utilizada en sus instituciones. De vuelta, bypass, manga, bypass de una sola anastomosis, SADIS u otras técnicas. Bueno, vamos viendo los resultados. Bien, parecido a lo que pusieron en el mundo, la manga gástrica sigue siendo la más utilizada, en segundo lugar el bypass gástrico y en tercer lugar el bypass de una sola anastomosis. Bueno, vamos a hablar un poco de la manga gástrica. El que describió la técnica de la manga gástrica fue el profesor Michel Gagné. Él estuvo operando acá en Argentina con nosotros hace ya algunos años atrás y en realidad no fue un descubrimiento o una descripción de una técnica, sino que salió al azar. Él estaba realizando un switch duodenal, que la manga gástrica es el primer procedimiento. El paciente intercurre con una complicación anestésica, el anestesiólogo le pide que pare de operar y completa solamente la manga. El paciente va a terapia intensiva, mejora, se va de alta, desciende de peso, y así es como surge la manga gástrica, que fue descripta por el profesor Michel Gagné allá por el año 2000. Nosotros para la manga gástrica lo que hacemos es, somos tres cirujanos, el cirujano y dos ayudantes, usamos la posición francesa, generalmente el neumoperitoneo lo realizamos con aguja de Beres, o sea, técnica cerrada a nivel del ombligo, salvo que sean pacientes que tienen cirugías previas, y usamos el punto de Palmer para acceder al neumoperitoneo, y les voy a preguntar a ustedes cuántos trocares utilizan cuando hacen una manga gástrica. Opción 1, 7, opción 2, 6, 5, 3 o menos. Bueno, vamos viendo los resultados. Bien, el 81% utiliza 5 trócares, igual que nosotros. Nosotros utilizamos este trócar equidistante entre el apéndice sifoides y el ombligo para la cámara, los dos trócares de 12 para las suturadoras, y un trócar de 5 para retracción hepática, y otro trócar de 5 para el primer ayudante. Generalmente, cuando hacemos la manga gástrica, empezamos siempre a proximal, disecamos bien la parte proximal, liberamos el pilar izquierdo del diafragma. Esto se lo voy a ir pasando porque hoy me interesa que vean más generalidades que otra cosa. Una vez que tenemos bien disecado el pilar izquierdo, comenzamos con la apertura del epiplón y ahí comenzamos con ensil o con bisturí armónico y completamos la gastrectomía, la disección. Colocamos una sonda calibradora, la sonda que utilizamos generalmente es de 36 French, y luego comenzamos con la gastrectomía en sí. Utilizamos cargas verdes, cargas amarillas, cargas azules, que el color de la carga es lo que nos va a dar a nosotros la idea de en qué grosor del estómago tenemos que ir grapando. Carga verde tiene mayor altitud las grapas, por eso es que el antro tiene un grosor mayor, las amarillas tienen un poco más, y las azules más todavía, y así es como finalmente completamos la gastrectomía. Para completar la gastrectomía lo que hacemos siempre es una sobresutura,
y lo hacemos de refuerzo también de rutina. Muy pocas veces tenemos esto que se llama SIMGARD, que son protectores de la sutura, pero la verdad que en nuestro país son muy caros y prácticamente el costo es muy similar a una carga, entonces es muy, muy complejo para nosotros utilizarlo. Pero cuando se utilizan el SIMGAR, lo que hay que usar son siempre cargas verdes, y esto lo que favorece es un menor sangrado y hace que la cirugía sea un poco más larga. No hay que suturar toda la línea de sutura, sino que se sutura la intersección de las grapas, ¿no? Así que básicamente este es el aspecto de cómo se ve la manga gástrica con la utilización de estos protectores. Generalmente la manga gástrica la indicamos en pacientes jóvenes o añosos, pacientes comedores de volúmenes, que tengan pocas comorbilidades. En hernia de hiato tratamos de no utilizarla, si no nos queda otra que hacer una manga porque es un abdomen hostil con muchas adherencias, cerramos los hiatos o podemos hacer otra técnica que es la Nissen Sleeve, que lo hemos hecho algunas veces, y esto va a meditar otra charla aparte. En pacientes con síndrome metabólico tratamos de no usar la manga gástrica y vamos a indicar más bypass gástrico. En pacientes con Barrett o enfermedad por reflujo gastroesofágico de primera intención vamos a hacer bypass gástrico. El bypass gástrico, yo acá puse las fotos de los referentes de bypass o de cada técnica para mí. En manga es Michel Gagnier, el bypass gástrico es el doctor Edgardo Serra, que es el que me enseñó a hacerlo, y así vamos a seguir. Bueno, el bypass gástrico, generalmente la posición que optamos es la misma que la manga gástrica, los trócares, hacemos exactamente la misma disposición que para la manga, utilizamos esos mismos 5 trócares. Ahí se trabó el video, ahí se ve bien, ¿no? Bueno, entonces accedemos a la cavidad retrogástrica desde la derecha. Vamos a utilizar acá siempre armónico, para nosotros es más fácil. En la manga sí podemos usar otro tipo de energía como el Iayur o Ensil, pero acá para el bypass nos es más fácil y es se diseca mejor con el armónico que con los otros sistemas de energía. Una vez que accedemos a la cavidad retrogástrica, en forma vertical para la confección del pouch gástrico, utilizamos la primer sutura azul de 60, le pedimos al anestesiólogo que progrese la sonda calibradora, que es la misma que utilizamos para la manga gástrica, siempre miramos la cara posterior, la cara anterior, luego vamos a pasar a seguir disecando para poder abrir toda la cara posterior del estómago, y finalmente vamos a confeccionar el pouch. Generalmente utilizamos 2 cargas. Luego también de rutina hacemos una partición de todo el epiplón. Esto nos va a hacer que el asa llegue más fácil y con menos tensión. Individualizamos el asa fija y generalmente a 1 metro utilizamos para realizar la gastroentero anastomosis. Vean ustedes cómo con la parte fija del bisturí armónico hacemos los 2 orificios. Siempre la gastroentero la hacemos con sutura mecánica lineal. La idea es hacer una boca de 2.5 centímetros. Para esto después cerramos el defecto. El defecto siempre lo cerramos en 2 planos. Ahí estamos ya confeccionando el segundo plano. Y luego vamos a cerrar siempre también los defectos mesentéricos, ya sea en este caso el Petersen o el defecto entero entérico. Este punto de fijación ya no lo hacemos más. Y finalmente nos va a quedar la realización del asa alimentaria, que la hacemos a 100-150 centímetros de acuerdo al componente metabólico que tenga el paciente. Hacemos exactamente lo mismo, acá utilizamos cargas blancas y cerramos el defecto con un solo plano. El defecto mesentérico también, acá lo cerramos de rutina, y tanto en manga como en bypass dejamos drenaje de rutina a todos los pacientes. Para seguir avanzando,
Pregunta, ¿cuál piensa o cómo piensan que son las complicaciones post cirugía bariátrica? ¿Alto índice de complicaciones, intermedio o bajo? Yo ya voté mi opción. Bueno, si quieren podemos ir viendo las preguntas. Las respuestas, perdón. Bueno, 63 dijo baja, 33% intermedio y 4% alta. Si vamos a la evidencia, cuando comparamos la cirugía bariátrica con una colecistectomía laparoscópica, una apendicectomía laparoscópica, cirugía de colon u otras cirugías traumatológicas que nada tienen que ver con cirugía general, vemos que el índice de complicaciones es muy, pero muy bajo. Y si ustedes lo ven, casi más bajo que una colecistectomía laparoscópica, pero cuando hay complicaciones, estas potenciales complicaciones, si bien son bajas, realmente son muy graves y muchas veces difíciles de tratar. Es por eso que tenemos que sistematizar siempre la técnica que realicemos. Y les voy a contar algo, ya que nosotros hacemos mucho intervencionismo, hay un lugar en bariátrica para el tratamiento percutáneo de complicaciones. El que me enseñó todo el tema de complicaciones post cirugía bariátrica y su abordaje percutáneo es el profesor Mariano Jiménez. Y básicamente lo que más temor nos va a dar post cirugía bariátrica, la complicación más temida, son las fístulas, que las fístulas las vamos a clasificar de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la clínica y a los hallazgos radiológicos, de acuerdo a la clínica de presentación y a la extensión que tenga esa fístula y de acuerdo a la localización en el caso de la manga gástrica, que ya lo vamos a ver en la charla de complicaciones el miércoles que viene, el tercio proximal es el más afectado. Y creemos que el tratamiento de las complicaciones debería ser mini-invasivo, utilizando laparoscopía, endoscopía flexible y radiología intervencionista. Y si hacemos un poco de historia, cuando, a ver, en el siglo XVI, el cirujano eran los barberos y solamente hacían tratamiento. Luego, en el siglo XIX, con todo el advenimiento de la cirugía abierta, la era abierta de la cirugía, el cirujano ya era más especializado, hacía un diagnóstico y un tratamiento. Y en el siglo pasado, el siglo XX, fue el auge del desarrollo de la cirugía mini-invasiva con la laparoscopía, la endoscopía y la cirugía percutánea. Y el cirujano no solo tenía que hacer un diagnóstico y tratamiento, sino que tenía que elegir una herramienta para tratar a sus pacientes. Y creemos que con Edgardo viajamos mucho a Estrasburgo a hacer todo lo que es cirugía guiada por imágenes, donde trabajamos allá con el doctor Mariano Jiménez. Ahora en pandemia está un poco complicado, pero ya volveremos, Edgardo, con esos viajes. Creemos que el futuro es cirugía guiada por imágenes, donde se aplica la cirugía mini-invasiva a otras cosas de desarrollo como sistemas de navegación, planificación y control inmediato de los resultados. Hemos publicado nosotros en Obesity Surgery, una de las revistas más prestigiosas de cirugía de la obesidad, nuestra experiencia en tratamiento percutáneo de colección de fístulas post-manga y bypass gástrico. Y básicamente el tratamiento es este. Cuando tenemos este tipo de complicaciones, vean ustedes, colecciones que se ven por tomografía con aire y líquido, la primera intención siempre es colocar un drenaje percutáneo. Muchas veces hay que usar vías atípicas, como en este caso que estamos atravesando el hígado izquierdo para poder drenar la colección. Otro caso, este caso es un paciente de un bypass gástrico, 15 días del posoperatorio, donde tiene una colección con aire y líquido. Vean ustedes una gran colección en prácticamente todo el hemiabdomen izquierdo. Y de primera intención lo que hicimos fue tratar el foco infeccioso, ¿sí? Que fue la colección que podemos observar acá. Generalmente son colecciones altas, en donde subdiafragmáticas, donde muchas veces hay que pasar por vía intercostal, como ven acá. Y acá uno puede observar el drenaje de tipo PICTE. Control inmediato del procedimiento, ya con todo el líquido evacuado. Y este paciente tuvo que ser complementado con la colocación de un stent por la filtración que tenía en la gastroenteroanastomosis. Y acá podemos observar el stent colocado, ya que hay pasaje, no hay filtración. Y el paciente se trató por vía endoscópica la fístula, por vía percutánea del proceso infeccioso y no tuvo que ser operado.
Otro problema que podemos tener es postcirugía bariátrica, es cuando hay fístulas y cavidades intermedias. Acá vemos la fístula, el trayecto y una cavidad intermedia. Estas cavidades intermedias también hay que drenarlas. Este paciente había sido operado de una manga gástrica, se le colocó un stent, no funcionó, entonces se le colocó en la en cavidad intermedia una alambre guía, otro alambre guía que vamos a ver cómo se introduce y se coloca cerca de la fístula. Ven ustedes, esto es una pequeña cavidad, la fístula y el stent que evidentemente no estaba funcionando bien, y el paciente se trató estos dos, la fístula y la cavidad intermedia, con este tipo de drenaje. El drenaje percutáneo post cirugía bariátrica tiene mayor índice de complicaciones que el drenaje percutáneo actual no bariátrico, porque los pacientes todavía son obesos, son pacientes más complejos, y esto hace que el índice de complicaciones aumente. Entonces, para ir terminando, les quiero dejar este mensaje. Generalmente manga gástrica vamos a indicar en los extremos de la edad, pacientes comedores de volúmenes y con muy pocas comorbilidades. Hernia de hiato no les voy a contestar ahora, lo vamos a ir viendo con el transcurso del curso, pero hoy por hoy, ante un paciente con hernia de hiato y reflujo, vamos a indicar más bypass que manga gástrica. Pacientes con síndrome metabólico, Barrett y reflujo importante, vamos a indicar bypass. Sabemos que la cirugía bariátrica va a seguir aumentando, dado que los números de obesidad siguen aumentando alrededor del mundo, y si bien tiene una morbimortalidad muy baja, tiene potenciales complicaciones que cuando ocurren son muy graves, y creemos que el tratamiento debe ser realizado por vía mininvasiva. Este es todo el grupo nuestro de multidisciplinario, el grupo nuestro en quirófano, así que no me queda más que agradecerles. Y bueno, Edgardo, preguntas, comentarios, lo que quieran, los podemos responder. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Muy completa tu charla, muchas gracias. Bien, tenemos un par de preguntas antes de pasar, si quieren, a Marianela. Una de las preguntas, por ahí la volcamos al panel y también las contestás vos, Mariano. Dice, ¿para qué utilizan el refuerzo de manga gástrica? Esto lo vamos a ver más en el módulo siguiente, en el módulo de manga gástrica. ¿No, querés que vayan contestando los expertos, Edgardo, todo esto? Sí, por eso mismo. La tenemos a la doctora Josefina Picardo, a Tito Grágueda. También está Federico Cuenca, el doctor Guillermo Árnica, Carlos Esquivel. Empecemos por la doctora Josefina Picardo, si nos quiere contestar por qué utiliza refuerzo de sutura en manga gástrica. No te cuento, nosotros no usamos refuerzo de sutura en manga gástrica. Nosotros directamente no la utilizamos, y si hay algún sangrado ponemos clips, pero no usamos refuerzo de sutura. Bien, ¿por qué, Josefina, por qué ustedes no lo usan? Porque nos demostró que es lo mismo hacerle el refuerzo o no para que el paciente tenga una fístula, y es más, si uno hace un refuerzo de sutura y lo hace muy ajustado, tiene mayor riesgo de producir una pequeña necrosis y hacer una fístula. Bien, un punto importante cuando uno hace refuerzo es tener en cuenta justamente lo que está diciendo Josefina. Hay que tener en cuenta el tipo de calibración que hace, cómo hace la sutura y qué hilo utiliza. Tito, ¿ustedes qué hacen? Tito Grágueda. Hola, muy buenas noches, un abrazo a todos. Normalmente por el factor económico, ya lo dijo Mariano, casi duplica el costo de una grapa con SIMGAR o el protector. Y esto, las pocas veces que hemos utilizado, solamente es con el fin hemostático. Mejorar el tema de la hemostasia en la larga línea de sutura, de grapas. Normalmente lo que nosotros hacemos, utilizamos un 32 French, las grapas verde, azul, 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 y sobre suturamos a todos, tanto en bypass como en manga, sobre sutura, con ProLen 3.0, sutura continua. Nos va muy bien, muy poco porcentaje de sangrado. Tito, ¿puntos transfixiantes o invaginantes? Puntos transfixiantes totales. Y cada cierto tiempo, en el sitio del cruzamiento de las grapas, tratamos de invaginar. Perfecto. Doctor Árnica.
Sí, buenas noches. Sí, nosotros con el equipo comenzamos haciendo suturas para disminuir el sangrado, para la parte hemostática, porque todavía no había trabajos que demostraran que evitaran la fístula. Pero con el correr del tiempo y de los años, vimos que también hubo una reducción en la fístula. Así que nosotros hacemos siempre refuerzo de suturas con un hilo reabsorbible, con puntos transfixiantes, pero no puntos tan amplios, sino bien pegadito a la sutura para no generar un sangrado intragástrico y bien pegado a la sutura y tampoco no tan, para no generar isquemia, no tan ajustado para no generar isquemia. Eso hacemos nosotros. Gracias, Guillermo. Está buenísimo, Edgardo, esto, porque hacen cosas diferentes todos. Está bueno, ¿eh? Por eso mismo, es importante, digamos, que cada uno cuente la fundamentación de lo que hace para que la gente del otro lado escuche y nos haga más preguntas. Federico, ¿qué hacen ustedes? Mira, no, nosotros lo que hacemos es reforzar con puntos invaginantes los últimos dos disparos de sutura mecánica. Las fístulas se producen en ese sector habitualmente. Así que el refuerzo con Surjet invaginante, nosotros lo hacemos con CA dos ceros, es en los últimos dos disparos de sutura mecánica, y te diría prestando especial énfasis en el último, no sé, medio centímetro o centímetro del disparo de la última sutura, estar seguros que eso se invagina muy bien, que ese es el punto más difícil desde el punto de vista técnico. Y lo que nosotros hacemos, más allá de ese surjet de las últimas dos disparos de sutura mecánica, es a las intersecciones, nosotros le ponemos un clip para reforzarla. Creemos que el punto de fístula en esos sectores es muy, muy bajo y si ocurre, ocurre en la intersección de las suturas. Así que ahí no jugamos reforzándonos con usando un clip. ¿Y por qué lo hacemos? Disminuye el índice de sangrado, eso está demostrado en distintos trabajos prospectivos randomizados. No el índice de fístula según los trabajos prospectivos randomizados. La práctica me demostró, más allá de los trabajos prospectivos randomizados, que disminuye el índice de fístula. Y por otra parte, en trabajos en investigación en cerdos, cuando uno hace un surjet imaginante y uno infla la manga gástrica hasta el punto de que se abra la sutura mecánica, cuando uno le hace un refuerzo, la presión que tiene que hacer para que la sutura se abra es el doble. Así que evidentemente, en nuestra opinión, el surjet es importante. Bien, si bien no haces exactamente la misma técnica de sutura que el doctor Guillermo Árnica, coincidís en que posiblemente disminuya también la incidencia de fístulas en estos pacientes. Carlos Esquivel, tu experiencia. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está Córdoba? Buenas tardes. Felicitaciones, Mariano y Edgardo, por el curso, ¿no? Una cantidad de espectadores terrible. Mira, nosotros el surjet que hacemos es un surjet invaginante, bien de toda la línea de grapas. También teniendo en cuenta los puntos que decía Federico, bien, pero lo hacemos de toda la línea de grapas invaginante. Carlitos, ¿y qué bujía calibradora utilizan? ¿Qué sonda? 36 French. 36. Está bien, esto Perfecto. porque si uno usa sondas más chicas y hace sutura invaginante, por ahí puede lograr alguna estenosis en algún lugar de la manga, ¿no? Pero con 36 está bárbaro. Bueno, hasta No, ahora todos hacemos cosas diferentes: invaginante, transfixiante, no refuerzo. Está muy sí. bueno. Igual No, no. el Ay, perdona, Dale, Edgardo. dale, 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 dale. No, Sin el duda. punto crítico me parece en la manga, más allá del o sea, me parece un gesto quirúrgico simple. O sea, para quien hace cirugía bariátrica, la verdad que hacer un surjet en una línea vertical es un gesto quirúrgico que todo cirujano está bien entrenado como para realizarlo. O sea que no es que es un gesto quirúrgico que demoras 2 horas la cirugía, así que es algo que lleva 15, 20 minutos como mucho. Así que me parece que es algo que no cuesta hacerlo y te da ciertos beneficios. Pero igualmente sigo pensando, yo siempre digo lo mismo,
Si bien es para, uno lo hace para disminuir los índices de fístulas y de sangrado, el punto de clave en esta cirugía para disminuir el índice de fístulas es no generar una estenosis en la unión entre el cuerpo y el antro. Esa transición donde pega la curva la sutura mecánica es crucial. Muchas veces uno tiende a estenosarlo y eso, por más sutura que uno haga, eso si hay una zona de alta presión en ese sector, la fístula va a ocurrir. Sin duda es muy importante tener en cuenta no disminuir el calibre de esa zona, y de hecho hay que tener mucho cuidado, y nosotros no recomendamos hacer sutura invaginante en la incisura fundamentalmente. Priscila, anda por ahí, a ver qué hace, qué hacen en Bahía Blanca. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, acá estoy. Pensé que no me iban a dejar hablar. Nosotros fuimos, creo que, no, porque bueno, no era mi día, pero nosotros creo que, sin temor a equivocarme, fuimos los primeros opositores a la sistematización del refuerzo de la sutura en manga gástrica. No digo que con esto que no sea necesario en algunos casos, pero no lo hacemos de manera sistemática en todos los pacientes, y creemos que esto está relacionado con que el motivo o la causa de la fístula no tiene que ver con el no refuerzo de sutura, probablemente sí disminuya la tasa de sangrados y de hemoperitoneos. Pero también hemos tenido como experiencia los casos de que en aquellos muy poquitos pacientes que hemos tenido que reoperar por algún hemoperitoneo, el origen del sangrado tampoco ha sido la línea de sutura. Por eso, después de muchas mangas realizadas, y bueno, para los que no me conocen, mi padre es un cirujano bariátrico con mucha experiencia y ha sido uno de los principales opositores a este refuerzo sistematizado, después de muchas mangas hemos decidido no reforzar. En los casos específicos en los cuales consideramos que es necesario un refuerzo, hacemos, si es por sangrado, la colocación de clips aislados en el lugar del sangrado específicamente, y solo en aquellos lugares o en aquellas zonas en los que no nos termina de convencer la línea de sutura, porque tal vez no seleccionamos adecuadamente la altura de las grapas o no nos gusta cómo quedó el tejido cerrado, solo en esos casos hacemos refuerzo con sutura invaginante si el calibre de la manga nos lo permite. Gracias, Priscila. Podríamos decir, y díganme si estoy equivocado, que las cirujanas no refuerzan y los cirujanos reforzamos. No genere grietas, Edgardo. Bien. Podría ser. Gracias. Me encantó, digamos, la fundamentación de cada uno de ustedes en lo que hacen. Es importante en cada uno de los equipos la experiencia y la sistematización de la técnica. Así, digamos, muchas veces, Priscila dice, nosotros no sistematizamos la sutura, pero hay que sistematizar la técnica y hacer siempre la misma técnica para poder comparar lo que estamos haciendo para luego realizar cambios en la técnica si tenemos algún tipo de falla. ¿Alguien Edgardo, más quiere? Sí. Una preguntita. Primero aclararle a Priscila, a Carlos, a Fede y a Guille Árnica que pueden hablar cuando quieran porque son coordinadores de la jornada. Así que pueden hacer lo que quieran con esta jornada. Y segundo, a ver qué piensan ustedes. Un sangrado en la línea de sutura, ¿no? Que es para lo que uno haría un refuerzo de la manga. ¿Un sangrado no aumenta la posibilidad de fístula? Es una muy buena pregunta, doctor Palermo. No sé, digo. Mariano, en un momento hablaban de que el sangrado en la línea de sutura podía producir coágulos a nivel de la sutura y que esos coágulos podían hacer fallar la sutura y que era una de las causas de fístula, ¿no? Pero yo creo que cuando se fue estudiando más la manga, la clave de la causa de la fístula está en la estenosis, ¿no? En la estenosis del GIS. O sea, nosotros no hemos visto muchas fístulas, pero las fístulas que hemos visto tenían estenosis del GIS. No hemos visto fístulas sin estenosis, personalmente nosotros, nuestra experiencia. Bien. Perdón, Carlos, te referís a estenosis de la incisura, no del GIS. Exacto. Estenosis en la incisura. Incisura angular, decía. Perfecto. Sí. Yo coincido con Carlos y creo que, cuando hablamos de sangrado, estamos hablando del sangrado intraoperatorio, me imagino.
porque si no, deberíamos dejar muy en claro que nosotros aseguramos que todo sangrado intraabdominal está relacionado pura y exclusivamente a la línea de sutura, y sabemos que no es siempre así. A veces sangra la línea de sutura, pero muchas veces también lo que sangra son los accesos, los canales, los trócares, y es muy difícil determinar en el posoperatorio inmediato si el paciente está sangrando por la línea de sutura o si está sangrando desde otro lugar. Por eso el sangrado intraabdominal nosotros no lo consideramos en este caso como una sistematización relacionado a esto. Pero insisto, y agrego esto, Edgardo, a lo que nosotros decíamos de la no sistematización. Las complicaciones se evitan, y para evitar las complicaciones uno tiene que salir de quirófano con un paciente despierto y con la conciencia muy tranquila de que hizo todo lo necesario para evitar dentro de lo posible la complicación. Entonces, si Mariano, yo veo que un paciente está sangrando en la línea de sutura, voy a agotar todos los recursos necesarios para que ese sangrado quede resuelto en el intraoperatorio y no a las 24 horas, ¿sí? Buenísimo. Bien, Mariano, las veo a nuestras clínicas un poco aburrida con nuestra conversación. Me parece que podríamos ya pasar. Verá que yo tengo una pregunta más. Ya que estamos en generalidades de cirugía bariátrica, no hablemos de manga o bypass. ¿Quién deja drenaje siempre y quién deja drenaje selectivo? Ya se va a hablar en cada técnica, pero general, hablando de las generalidades. Drenaje siempre. Sí. Drenaje siempre, nosotros. Sí, nosotros también. Drenaje siempre. Siempre. Carlitos. Sí, dejamos drenaje. Todavía nos rehusamos a no dejar drenaje, a pesar que estamos usando el protocolo ERAS, que te piden que no dejes drenaje, pero es como decía Priscila, nos vamos con la conciencia tranquila a casa. Por más que hay un montón de estudios que dicen que no va a cambiar la evolución del paciente, pero bueno, la verdad sí. Es que nos vamos con la conciencia tranquila. Yo me acuerdo una vez estábamos operando una cirugía en vivo con Gagné en el Hospital de Clínicas, año 2011, y no, se va sin dejar drenaje. Y todo el mundo del auditorio preguntando. Dice, no, yo hace 8 años no tengo una fístula, no dejo más drenaje. Bueno, pasaron 10 años de eso, pero el tipo ya contestó eso. Pará, y ya que esto fue tan sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De que todos estuvieron de acuerdo. Cuando hacen el bypass gástrico, ¿cierran los defectos? ¿Siempre, nunca, a veces? Guille Árnica, ¿qué haces vos? Nosotros lo cerramos siempre. Y vimos que hemos, al principio, en una etapa, no lo cerrábamos. Y tuvimos un porcentaje importante de hernias internas. A partir de ahí, de ese momento, empezamos a cerrar todos los defectos y disminuimos de una manera importante la posibilidad de hernia interna. Es más, creo que no tuvimos más después de cerrar todos los defectos. Y cuando después estos pacientes incluso son operados por colecistectomía, hacemos la revisión y vemos que los defectos siguen cerrados y creemos que es lo más seguro para poder evitar una hernia interna posterior, digamos. Priscila, ¿qué hacen ustedes? Y nosotros ahora lo cerramos. Tuvimos una época en la que no. Necesitamos un solo paciente complicado para convencernos de que había que cerrarlo. Y cerramos el mesentero mesentérico, sí, habitualmente, sí, en todas las cirugías. Es una gran discusión, vuelvo a repetir. Nosotros, insisto, para los que no me conocen, somos 3 cirujanos con opiniones a veces bastante diversas, a pesar de que somos del mismo equipo, pero ahora hemos sistematizado, por eso vuelvo a lo mismo que decía Edgardo, sí tenemos algunas sistematizaciones, y en este caso la sistematización es cerrar el defecto. Sí, sí. Bien, Fede, Carlitos, después. Nosotros lo cerramos siempre. Es importante recalcar que el defecto uno lo tiene que cerrar bien de abajo, o sea, tiene que agarrar bien lo que es el peritoneo que está sobre el retroperitoneo, porque si no uno tiende a cerrar muy poco y es peor. Es preferible que quede abierto a cerrarlo por la mitad, porque es peor, porque se estrangula mucho más fácil el intestino. Así que si se cierra, lo cierro siempre.
de entrada, nosotros cuando nos formamos hace ya varios años, siempre lo cerramos y sistemáticamente se cerró. Y también es importante saber que se cierra con sutura irreabsorbible. Los defectos mesentéricos no se cierran con sutura reabsorbible. Siempre usamos seda nosotros, que es lo que nosotros utilizamos. Excelente. Carlitos y después José. No, estoy totalmente de acuerdo con Priscila, Guille y Federico. Y la aclaración esa que dijo Federico es muy importante. Es preferible que quede un espacio abierto, no cerrarlo en caso... Porque hay casos de super obesidad que a nosotros no podemos cerrarlo. O sea, nos ha pasado y que querés cerrarlo y se te ¿cómo es? Desgarra la grasa, empieza a sangrar, porque tiene sus complicaciones también cerrar los espacios, ¿no? No es tan fácil como hacer el surjet de la línea de refuerzo una manga. Tiene sus complicaciones. Y en caso de que no podamos cerrarlo bien cerrado, lo preferimos dejar abierto. ¿Bien? Pero sistemáticamente cerrarlo con material reabsorbible. Incluso al mino, lo he visto también, que hasta le hace a veces dos surjet en el cierre, ¿no? Lo cierra con dos surjet los espacios. O sea, yo creo que es muy importante eso, tenerlo claro. No, y también es importante, justamente ayer tuve que operar un paciente que yo había operado hace 3 años de un bypass, y el paciente consultaba, en realidad venía consultando hacía 6 meses por dolor abdominal crónico e intolerancia crónica. Son esos pacientes que uno los estudia y no les encuentra absolutamente nada. Entonces, el paciente me dijo, Federico, me arreglo con mi psiquiatra, y yo le dije no, porque muchas veces estos pacientes se hacen los estudios y cuando se hacen los estudios la hernia no es tal, sino que está el defecto y la hernia se redujo sola, entonces le hace la tomografía, son todos normales, pero después vuelve a meterse, da el síntoma, después sale, entonces también es importante recalcar que los pacientes que tienen estos dolores abdominales crónicos, a pesar de uno no encontrarle la hernia, es preferible hacer una laparotomía en blanco y encontrar el defecto cerrado, a esperar a que esa hernia ocurra, se estrangule el intestino y el paciente le estamos insertando un cáncer con un intestino corto. Tal cual. José, ¿qué hacen ustedes? Nosotros lo cerramos siempre también, con material irreabsorbible, con seda, igual que el doctor Cuenca. Tito, ¿ustedes? ¿Qué? Gracias, lo dijeron todo, solo algunos detalles técnicos. Cerramos los dos defectos, cerramos con material absorbible. Acaba probablemente la diferencia. Utilizamos Prolen 3 ceros, 22 centímetros, con un hoyito en la parte distal y sutura con una mano. La mano izquierda separa y a una mano un surjet, o sea, un ojal en todo el defecto. Y evidentemente, si uno va a cerrar a la mitad, es mejor no hacerlo. Y también está el riesgo del sangrado. Utilizamos Prolen, es nuestro hilo preferido para el cierre de los defectos. Y en las reintervenciones vimos que estaban ahí y de inicio lo hacíamos con Etibon. Igual, con la misma longitud y el ojalito al final que facilita bastante. Excelente. Bueno, Edgardo, pasamos a la parte clínica del día de hoy. Pasamos a la parte clínica. Mariano, me parece que tenés que presentar la voz a Marinela porque yo no debería. Si tenés conflicto de intereses, entonces la presento yo. Bueno, claro, claro. Marianela, ya muchos la conocen, Marianela es médica clínica, es la coordinadora de Centro 100 Corrientes, así que tiene muchísima experiencia, es docente de la Universidad de Favaloro, donde da 1.000.000.000 de cursos, y esta tarde tenemos el honor de que nos hable de todo el tratamiento médico y farmacológico de la obesidad. No nos roben pacientes, Marianela, con el tratamiento farmacológico. Y después, bueno, tenemos a la doctora Pilar Quevedo, a Mariana Prieto, a María José Scafi, y obviamente todos nosotros los cirujanos, por más que sepamos menos que ella, para opinar. Así que, bienvenida, Marianela. Gracias, gracias Mariano, y bueno, un gusto como siempre compartir esto que, bueno, si bien no voy a hablar de cirugía, creo que todo equipo que maneja pacientes con obesidad debe conocer todas las estrategias disponibles en este momento para saber con qué paciente utilizar cada estrategia, qué hacer antes de la cirugía y qué hacer después de la cirugía. Estos son mis conflictos de interés. Vamos a hablar de
obesidad enfermedad, del abordaje terapéutico centrado en el paciente y de avances actuales en el tratamiento no quirúrgico de la obesidad. Sabemos que el plan alimentario y las intervenciones conductuales tienen eficacia, pero fíjense qué pasa en el largo plazo. Los pacientes bajan de peso, en general el máximo descenso es a los 6 meses de la intervención, pero posteriormente hay una reganancia de peso que se discute qué tasa de reganancia dependiendo de qué tipo de plan de alimentación o de actividad física, porque justamente la recuperación del peso es frecuente después de interrumpir las intervenciones. Y esto sucede porque con el descenso de peso, este es un estudio clásico de Sumitran, de personas con obesidad que hicieron una dieta de bajo valor calórico durante 10 semanas, fíjense el descenso importante de peso que tuvieron, y la siguieron durante 10 semanas y 62 semanas, evaluando las hormonas luego de la pérdida de peso. Lo que vieron es que tanto el hambre como el deseo de comer bajaban inicialmente, pero subían no solamente luego de terminar el plan de alimentación, sino que en la semana 10, que vemos en azul, y en la semana 62. Había una persistencia a largo plazo de la respuesta del cuerpo a la pérdida de peso. Podemos decir entonces que el hambre aumenta como respuesta a la pérdida de peso, y es por eso que esta enfermedad es tan recidivante. Y esto simplemente es para, no quiero aburrirlos con la regulación de la conducta alimentaria, pero entender que hay dos bandos en el hipotálamo. Por un lado tenemos la vía orexígena, regulada por el neuropéptido-I y el péptido-AGRP, que aumenta la ingesta. La grelina es uno de los principales estimulantes de esta vía orexígena. Y una vía anorexígena, liderada por POMP y CART, en el núcleo arcuato del hipotálamo, y fíjense cómo muchas señales de adiposidad, como la leptina, la insulina, péptidos de saciedad liberados en el intestino, son las que están estimulando esta vía anorexígena, y dependiendo de quién gane estos dos bandos, vamos a tener una tendencia a bajar de peso o a aumentar de peso. Pero no todo tiene que ver con lo homeostático, con el hipotálamo. También tenemos una regulación hedónica, que tiene que ver con la recompensa como medio para la supervivencia, el sexo, la comida, el placer, incluso con señales de saciedad. Por eso es importante no solo tener en cuenta lo homeostático, metabólico, sino también lo hedónico, tanto para planes de descenso de peso convencionales como para tratamientos endoscópicos o quirúrgicos. 3 preguntas que tenemos que hacernos frente a cada paciente que vemos con obesidad. ¿Por qué este paciente tiene obesidad? ¿Qué tan grave es la obesidad de este paciente? Y a partir de ahí, ¿cuál es el mejor plan de tratamiento para este paciente que tengo delante? 3 grandes causas de ganancia de peso. Un metabolismo más lento, una mayor ingesta energética, ya sea en cantidad o en calidad, o una actividad física reducida. Por supuesto que la mayoría de pacientes tienen una combinación de estas 3 causas, pero muchas veces tenemos delante en el consultorio pacientes que quizás tienen alguna de estas 3 causas como preponderante, y la causa es importante porque tenemos que tenerla en cuenta para planear la propuesta terapéutica. ¿Qué tan grave es la obesidad de este paciente? Tenemos una de las escalas que utilizamos, la escala de Edmonton, donde vemos cómo no es lo mismo si un paciente tiene no tiene factores de riesgo, si tiene factores subclínicos, si ya tiene enfermedades concomitantes, si tiene daño en órgano blanco o alteraciones graves a la salud o a su calidad de vida. Es decir, por un lado vemos las causas de la obesidad y por otro lado vemos la gravedad no solo en el índice de masa corporal o la cantidad de grasa corporal, sino también a partir de enfermedades asociadas a la obesidad. Y ahí recién podemos decir cuál es el mejor plan de tratamiento para el paciente que tenemos delante. Hoy contamos con estos 4 esquemas de tratamiento. Cambios del estilo de vida, farmacoterapia. En Argentina tenemos 3 fármacos, Orlistat, liraglutida y la combinación de naltrexona-bupropión. Dispositivos no quirúrgicos, como el balón intragástrico, y la cirugía bariátrica y metabólica. Y sabemos que hay muchísimas ofertas más. Vemos en la televisión, en las redes, los pacientes están inundados de propuestas de tratamiento que no tienen evidencia científica. Aquí vamos a hablar de cuáles son las que
tienen evidencia científica. Y por supuesto que a medida que vamos aumentando la intervención, la proporción de descenso de peso es mayor. Con modificación de estilo de vida podemos lograr entre un 3 y un 8%, con balón gástrico hasta un 15%, con manga gástrica un 25% y con bypass gástrico alrededor de un 30 a 40%. Y los fármacos estarían en el medio entre cambios del estilo de vida y lo que sería el descenso con el balón gástrico. Y cada vez tenemos nuevos fármacos con mayor porcentaje de descenso de peso. Las guías dicen que podemos empezar a tratar a partir de 25 de índice de masa corporal, con el plan convencional, que a partir de 27 con comorbilidades podemos comenzar con fármacos y que podemos comenzar con cirugía a partir de 35 con comorbilidades, excepto, como sabemos, en pacientes con diabetes tipo 2, que podemos comenzar a partir de 30 de índice de masa corporal si tienen un mal control metabólico. Hay evidencia de cambios del estilo de vida como éxito en el descenso de peso, por ejemplo, el Lucas-Head, el DPP, y hablamos de tres estrategias al mismo tiempo: cambios en la conducta, reducir la ingesta y aumentar la actividad física. Ahora, ¿cuál es el mejor plan alimentario? Les puedo decir que cuando recién comenzamos en este camino del tratamiento de la obesidad, tenemos mucho interés en decir, bueno, a ver, ¿es mejor el plan bajo en grasas? ¿Es mejor el plan alto en proteínas? ¿Reducir los carbohidratos? Lo que muestra la evidencia, aquí tenemos una revisión sistemática y metaanálisis de intervenciones en dietas, y vemos que tanto las dietas bajas en carbohidratos como las dietas bajas en grasas tienen diferencias individuales mínimas. Entonces, lo que decimos es que la adherencia es el factor clave en el éxito en un plan de alimentación. Adaptarnos nosotros, adaptar el plan alimentario a la persona que tenemos delante, y no pretender que el paciente que venga a nuestra consulta haga el plan del Centro 100 o el plan de la doctora Ackerman, sino nosotros evaluar al paciente y proponerles un traje a medida. Y por supuesto, trabajar en pequeñas metas individuales para esa persona que tenemos delante, realistas. Aquí hay algunos ejemplos. Voy a salir a andar en bicicleta los martes y jueves después del trabajo, voy a tomar un trago antes de cenar, pero solo los fines de semana. Entender que tenemos que estar en un rol flexible, ni estricto ni permisivo, y ayudarlos con estrategias para cambiar gradualmente el plan alimentario, el patrón de alimentación y la actividad física. El paciente quiere cambiar todo rápido, quiere resultados a corto plazo, y muchas veces le cuesta entender esto de los cambios progresivos. Por supuesto que vamos a tener estrategias en el equipo interdisciplinario, con el equipo de salud mental también, para ayudar a ese paciente a comprender el real objetivo del tratamiento, que no es bajar de peso, sino es hacer cambios en su estilo de vida. Entramos a fármacos. Vean la diferencia que hay en Estados Unidos en tenemos pacientes con diabetes tipo 2 y la cantidad de pacientes con obesidad, en rojo el total de pacientes con obesidad y en verde la cantidad de pacientes con obesidad que reciben fármacos para la obesidad. Es decir, los pacientes con obesidad están subtratados desde el punto de vista de la utilización de fármacos para esta enfermedad. Hoy tenemos múltiples esquemas de tratamiento, vamos a hablar de los más importantes. Fentermina se aprobó en 1959 en Estados Unidos, es uno de los fármacos que más se utilizan, pero se aprobó para su uso a corto plazo, 12 semanas. Es un fármaco simpático mimético, aumenta la noradrenalina, por supuesto que tiene efectos adversos, como todo simpático mimético, como constipación, palpitaciones, es una droga categoría 4, algunas contraindicaciones, y sobre todo, por una enfermedad crónica como la obesidad, utilizar un fármaco a corto plazo en realidad no tiene mucho sentido. Se usa en Estados Unidos, sí, off-label durante más tiempo, pero está aprobado para su uso solamente por 12 semanas. Hay estudios clínicos que hablan de eficacia en utilizarla de manera intermitente, no solamente en forma y han mostrado eficacia similar. Pero tenemos pocos estudios con fentermina como estudios clínicos. Sí, tenemos también la combinación de topiramato, esta combinación
opinaba que el módulo les daba inuye los picoteos, con lo cual es importante tener en cuenta en las mujeres en edad fértil. Pasamos de fentermina topiramato a naltrexona bupropión, que la tenemos en la Argentina. Lo que hace el bupropión es aumenta la actividad de un anorexígeno potente como la propia melanocortina, y la naltrexona es un antagonista opioide que bloquea betaendorfinas, las betaendorfinas estimulan la ingesta, con lo cual esta combinación es muy interesante, disminuye los atracones. También, bueno, la naltrexona se utilizó para la cesación tabáquica y para el abuso de alcohol. Las contraindicaciones, pacientes hipertensos no controlados, porque puede aumentar entre 2 y 4 milímetros de mercurio la tensión arterial, puede producir náuseas como principal efecto adverso, y como puede producir náuseas, al inicio hacemos un escalamiento en la dosis para poder tolerarla mejor. Hay que evitar el uso con opioides, y como estudio importante, el COR1 mostró un descenso a 56 semanas de 8.1% del peso corporal. Como efectos adversos, como decíamos, la náusea es el principal, también puede haber insomnio, pero sin embargo, en el estudio COR mostraron que tanto los pacientes con placebo como con droga activa discontinuaron de la misma manera, no fueron los efectos adversos lo suficientemente importantes como para discontinuar más la droga. Y dos estudios interesantes, el COR en pacientes con diabetes y el COR en pacientes con terapia intensiva de cambios del estilo de vida, que fíjense que logró el 11.5% de descenso de peso en pacientes que agregaron terapia cognitivo-conductual, además de alimentación, actividad física y naltrexona bupropión. Decimos entonces que produce una pérdida de peso significativa, tiene evidencia a largo plazo que respalda su eficacia, no hay potencial de abuso, y tener en cuenta los efectos secundarios de aumento de tensión arterial, ligero aumento de frecuencia cardíaca, que deberíamos tenerlos en cuenta, sobre todo en pacientes con hipertensión no controlada o con enfermedad cardiovascular. Vamos ahora a los agonistas de GLP-1. Sabemos que el GLP-1 es una molécula endógena, 31 aminoácidos, es liberada por las células L en el intestino y también en el cerebro, pero dura solamente 2 minutos en plasma porque es inactivada por la enzima DPP-4. En forma natural, el GLP-1 se libera después de la ingesta en todos nosotros, en las células L del intestino, y tiene múltiples receptores. Actúa no solamente a nivel del cerebro, en el descenso del peso, sino que también actúa a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del riñón, a nivel del corazón, de las plaquetas, a nivel del intestino, a nivel del páncreas, y también a nivel de la inflamación. Por eso es que tiene múltiples mecanismos de acción y de efectos favorables más allá de la pérdida del peso. Y además de actuar a nivel de la ingesta, modula señales de recompensa. Lo que se vio en los estudios es que los pacientes que utilizan liraglutida disminuyen un estímulo anticipatorio de recompensa frente a comida, y eso disminuye la posibilidad de tener ingesta más compulsiva, y al mismo tiempo al comer aumenta la recompensa en el consumo de alimentos. Datos importantes porque decíamos que no solamente es importante lo homeostático con respecto a hambre y saciedad, sino también la recompensa como motivo de tratamiento, como target terapéutico en obesidad. Esta es la medicación, liraglutida, agonista GLP-1, contraindicado en pacientes con pancreatitis, con antecedentes de pancreatitis, antecedentes de cáncer medular de tiroides o MEN2, como principal efecto adverso, las náuseas y los efectos gastrointestinales, que por eso también se hace un escalamiento en dosis. Y los estudios SCALE, los más importantes, hay 5 estudios SCALE, este es el estudio SCALE en obesidad y prediabetes, donde se vio que tanto en pacientes con normoglucemia como con prediabetes tuvieron un descenso de 56 semanas del 8%, similar como veíamos a la combinación naltrexona-bupropión y un poco inferior a la combinación fentermina-topiramato. Y el LEADER, un estudio muy importante que se hizo en sujetos con obesidad y diabetes tipo 2, con una dosis menor, una dosis de 1.8 miligramos de liraglutida, en población de alto riesgo cardiovascular, mostró que disminuyó liraglutida 13% del MACE de 3 puntos, que es mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal,
que no tuvo aumentos de internación por insuficiencia cardíaca o pancreatitis y que también tuvo reducción de eventos renales. Con lo cual podemos decir que liraglutida es una excelente medicación a considerar si el paciente puede acceder, son medicamentos de alto costo, tiene soporte a largo plazo de pérdida de peso significativa y es bien tolerada, como náusea, como principal efecto adverso, y tiene evidencia de seguridad cardiovascular y beneficios cardiovasculares en población de alto riesgo, algo que es sumamente importante ya que son pacientes que tienen en general alto riesgo cardiovascular. Y además, tenemos evidencia tanto en lorristat, en fentanilo topiramato, en lorcaserina y en liraglutide, con reducción de prevención de diabetes, reducción de progresión de prediabetes a diabetes, algo también sumamente importante en esta población. Para finalizar en fármacos, este estudio mostró cuáles eran los fármacos que tenían mejor eficacia y menor efecto adverso. Y se encontró que la combinación fentanilo-topiramato y liraglutida eran las que tenían los mejores puntajes y mayor probabilidad de obtener al menos el 5% de pérdida de peso con menores efectos adversos. Drogas en investigación. Hay un montón, solamente quiero reflejar la semaglutida que está aprobada en Argentina para la diabetes, está aprobada en Estados Unidos para la obesidad, es agonista GLP-1 igual que liraglutida, pero de acción prolongada, es decir, dura una semana, también se escala de manera más lenta, y también hay una versión oral que podría utilizarse, las demás semaglutida, liraglutida y semaglutida son por vía subcutánea, y hay una versión oral que también podría utilizarse, pero lo que tenemos disponible en Argentina por el momento es semaglutida solamente para su uso en diabetes tipo 2. ¿Qué sabemos sobre dispositivos en obesidad? Vamos a hablar un par de slides sobre dispositivos. Tienen como objetivo proporcionar una opción alternativa a las terapias médicas y quirúrgicas tradicionales, y si bien se pueden asociar a pérdida significativa a corto plazo, no hay demasiados datos sobre el mantenimiento de la pérdida de peso y la seguridad a largo plazo. Este es un resumen de los dispositivos que tenemos disponibles a nivel global, ¿no? No todos lo tenemos, por supuesto, en Argentina, balones endoscópicos, ingeribles, dispositivos valvulares, no invasivos similares a medicamentos como el Gélesis, procedimientos de malabsorción, estimulación bariátrica eléctrica, suturas endoscópicas, anastomosis endoscópica magnética, terapias aspirativas, dispositivos laparoscópicos, es decir, múltiples opciones que se plantean más allá de lo que es el plan de alimentación, la actividad física y tratamiento conductal o la cirugía bariátrica, que no quiere decir que sean excluyentes. A lo largo de la evolución de la enfermedad, quizás podemos utilizar diferentes estrategias. Lo importante es conocerlas y estar abiertos como equipos interdisciplinarios a poder ir incorporando nuevas modalidades terapéuticas en la medida, por supuesto, en las que muestren eficacia y seguridad. El balón ingerible, que no necesita endoscopía para introducirlo ni para excretarlo, es llenado con 550 mililitros de líquido en el estómago y después de 4 meses tiene un autovaciado natural. ¿Y cuál es el nuevo gold standard? Porque al principio se hablaba de terapia médica versus cirugía y ahora hablamos que el nuevo gold standard con mayor seguridad y eficacia son los programas de modificación del estilo de vida, pero realistas y posibles. Ya no las dietas estrictas que en realidad duran poco tiempo, porque como sabemos todas funcionan a corto plazo, pero ninguna funciona a largo plazo. Le podemos sumar, por supuesto, farmacoterapia moderna e individualizada, esto es lo que habla este paper, nosotros podríamos decir que también podríamos sumarle la posibilidad de tener dispositivos, ya sean endoscópicos o no endoscópicos, y cirugía bariátrica, si está indicada, en pacientes seleccionados. Para terminar, decimos que la obesidad es una enfermedad metabólica, crónica, compleja y recidivante. Y es importante esto de recidivante porque no es que fracasan los tratamientos. La enfermedad es crónica y recidivante y cuantos más dispositivos, más estrategias, más fármacos, más planes de alimentación adaptados a la persona, más técnicas quirúrgicas que tengamos, mejor vamos a poder combatir a esta enfermedad y mejores resultados podremos tener. Sabemos que el tratamiento convencional
es posible aplicarlo y podemos lograr el descenso de peso y el mantenimiento, pero no es algo simple. Como vimos, hay, el organismo mismo desarrolla cambios hormonales a la pérdida de peso, que son la barrera central para poder sostener el descenso cuando hablamos solo de tratamientos convencionales. Pero por supuesto, no es imposible. Los fármacos, los dispositivos gástricos y la cirugía sumados al tratamiento convencional son más efectivos en el descenso y el mantenimiento del peso perdido, pero no son para todos. Todos requieren la evaluación individual. Y algo fundamental, la obesidad no siempre se trata en la práctica clínica. Muchas veces los pacientes consultan al traumatólogo por el dolor de rodilla, consultan al cardiólogo por la hipertensión, al diabetólogo por la diabetes, y no siempre los equipos profesionales tratan a los pacientes como pacientes con obesidad, sino que muchas veces terminan tratando la comorbilidad y no tratando la obesidad, que muchas veces es el origen de esas comorbilidades. Hoy contamos con planes de alimentación, planes de actividad física, modificación de la conducta, fármacos aprobados para largo plazo, dispositivos gástricos y cirugía bariátrica. Y el uso exitoso de todas estas herramientas requiere la evaluación centrada en el paciente, en su conducta alimentaria, en su historial médico, en sus posibilidades financieras, en sus expectativas, así como, por supuesto, en sus efectos secundarios. El mensaje final es: tratemos a la obesidad enfermedad, no solo a sus consecuencias. Y aquí me despido, estos son mis datos de contacto, bueno, nuestro equipo interdisciplinario que trabaja en todos estos métodos y, como siempre, intentando hacer un traje a medida para cada paciente que viene delante. No somos dispensadores de fármacos, ni dispensadores de mangas gástricas, ni dispensadores de balones, ni de planes de alimentación, sino que la evaluación centrada en el paciente, como les acabo de mostrar, es central para tomar las mejores decisiones centradas en pos del beneficio del paciente. Muchísimas gracias, la verdad que es súper completo. Así que, bueno, Edgardo, yo creo que le daría paso a la gente de Clínica Médica, ¿no? Igual hay un par de preguntas. Sin duda, tengo algunas preguntas para Marianela, para Pilar, para Mariana. Si quieren ya se las voy pasando. Una de las preguntas es naltrexona, si tiene efectos en pacientes con depresión. Si hay algún efecto de naltrexona en pacientes con depresión. Sí, bueno, contesto yo, pero bueno, también puede contarlo Pilar, creo que podemos charlarlo las dos. Justamente, uno de los efectos positivos que tiene el bupropión, que es que es un antidepresivo, es decir, el bupropión se inició como un antidepresivo, como principal indicación, luego se lo comenzó a utilizar para las terapias de dejar de fumar, y lo utilizamos mucho tiempo con esa utilidad, pero realmente por eso es que incluso en pacientes que tienen cambios de estado de ánimo o depresión, se benefician con la utilización de naltrexona bupropión. Es uno de los efectos positivos que tiene la combinación. La verdad que no. Bueno, te agrego algo que me parece que muchas veces, como la combinación naltrexona bupropión, desde la caracterización es un psicotrópico o es un psicofármaco, existe mucho temor en la prescripción de este tipo de drogas para el tratamiento farmacológico de la obesidad. Así como dice Marianela, uno de los warnings que, me imagino que por este lado quizás apunta la pregunta, que uno de los warnings es la ideación suicida, que está en el prospecto, y me parece que uno se tiene que alejar un poquitito de estos warnings formales que obviamente tiene el fármaco, y hacer uso del equipo multidisciplinario en todo su sentido. Me parece que tener psiquiatras y psicólogos en el equipo, muchas veces son pacientes que vienen con depresión en el contexto de la obesidad también. Y si bien tiene un efecto antidepresivo, que desde el punto de vista clínico, ya la tercera semana de titulación de la droga lo vemos en la práctica, más allá del efecto farmacológico puro, la actitud del paciente cambia significativamente. Dejar de salir un poquito de este cuadro de psicotrópico y fármacos de la obesidad. Me parece que son drogas que se titulan,
son muy favorecedoras, que se pueden combinar con otros fármacos antiobesidad y no hay problema en la combinación, y la combinación sea para tratamiento farmacológico en pacientes quirúrgicos como tratamiento de la reganancia, se pueden combinar perfectamente con mucho margen de seguridad. Entonces, son dos puntos para tener en cuenta la prescripción. Bien, otra pregunta de Arturo Adorno de Paraguay. Si liraglutide puede ser indicada en pacientes con obesidad sin diabetes. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. En realidad, liraglutide comenzó, así como semaglutida, como primera indicación en pacientes con diabetes, porque como decíamos, el GLP-1, además de actuar a nivel del sistema nervioso, es una incretina, es decir, actúa sobre el páncreas, aumentando la secreción de insulina, glucosa mediada. Es decir, si el paciente tiene la glucemia normal, aumenta la secreción de insulina, pero si tiene la glucemia alta, perdón, pero si tiene la glucemia normal, no la aumenta. Es decir, no produce hipoglucemia como efecto adverso habitualmente. Ahora, surgió su indicación en diabetes, pero en realidad hoy en día estamos utilizando distintas dosis para pacientes con diabetes y para pacientes con obesidad. Para pacientes con diabetes la dosis es hasta 1.8 miligramos y para pacientes con obesidad la dosis óptima con la que se ven los mejores resultados es de 3 miligramos. O sea que lo que varía es la dosis. La misma droga con distintas dosis para diferentes indicaciones. Bien, para Pilar, antes quiero decirle que tenemos un competidor importante en este horario, que es el partido Boca-River, y hay más de 770 asistentes al curso. La verdad que, digamos, el rating no lo hemos perdido. Pilar, pregunta Cintia Villalba de Misiones, si se puede combinar Naltreba y liraglutide. Sí, se puede combinar. Hay estudios con evidencia que se pueden... que se pueden combinar sin aumentar el riesgo, que eso es lo primero que uno prioriza. Yo creo que con estos fármacos, independientemente de lo formal que es la prescripción del paciente con más de 27 y enfermedades asociadas con más de 30, tiene mucho que ver el mecanismo de obesidad desde la conducta alimentaria. Y son fármacos que actúan sobre distintos patrones de ingesta. Entonces, en el interrogatorio, uno también puede hacer la diferencia, más allá de que el que ha demostrado riesgo cardiovascular significativo, reducción de riesgo cardiovascular significativo, es el liraglutide, y ahora sabremos en breve qué pasa con el semaglutide, que ya lo aprobó FDA para obesidad. Es un fármaco que en Argentina entró para diabetes recién, pero el FDA ya lo aprobó para obesidad, pero la combinación sí se puede hacer, y lo que uno tiene que tener en cuenta es que son las dos drogas titulables. Entonces, ver en qué dosis de una y sobre qué dosis solapa la otra, básicamente porque sí, los efectos gastrointestinales pueden ser acumulativos, entonces el seguimiento del paciente, que uno está haciendo sumatoria o en adyuvancia farmacológica, tiene que ser mucho más exhaustivo, y trabajarlo, vuelvo a repetir, con la multidisciplina, con nutrición, con salud mental en el caso de que vengan con fármacos previos, psicofármacos previos o antidepresivos, porque puede ser que se titule para abajo la droga antidepresiva que tuviera previamente. Buenísimo, gracias. Edgardo, Pilar, tengo una pregunta. Dale. Tengo una pregunta. Que Juan Carlos pregunta, ¿cuál es el tiempo de uso del liraglutide? Y, a ver, cuando el paciente llega al peso ideal, ¿se suspende, sigue? ¿Cómo es un poquitito la indicación? ¿Quién contesta? ¿Cualquiera de las dos? La verdad que son, es lo que, una de las diapositivas que explicaba Marianela, que estamos hablando de una enfermedad crónica y recidivante, y aplica el mismo concepto para el tratamiento de otras enfermedades crónicas, drogas antihipertensivas o antidiabéticas. Los estudios hoy en día son a largo plazo, son a más de 6 años, y obviamente que el paciente, cuando esté en meta, uno intenta, desde la presunción del paciente, si esta droga es para toda la vida. La verdad es que estamos tratando enfermedades crónicas, y así como nos pasa con los pacientes con obesidad, que uno les ofrece a través de la cirugía bariátrica un tratamiento a largo plazo, no, es difícil que los pacientes lleguen a un índice de masa corporal normal y una
resolución completa de las enfermedades asociadas. Entonces, me parece que lo que uno tiene que hacer, o salir del campo exitista, ¿no? De que se cura la patología, se la trata, se le ofrecen herramientas, y hasta la fecha, hoy en día estamos en pacientes que sí le podemos suspender si los consideramos refractarios. Hay este tiempo de tratamiento que se sugiere que si el paciente no perdió peso, no modificó el porcentaje de peso corporal, podría considerarlo que no es respondedor al fármaco, pero retirarlo, yo no sé si Mari estás de acuerdo, pero retirarlo porque alcanzó la meta es difícil. Sí, en realidad una de las principales barreras que tenemos son los costos. Es decir, incluso cuando decías hoy, Pilar, que comparto 100% lo que dijiste, lo más difícil de combinar dos drogas es pagar las dos drogas, porque les cuesta pagar una, ¿no? Son drogas costosas que la mayoría tienen, si tienen algún tipo de cobertura, es parcial. Y por otro lado, son drogas que como tienen algunos de los efectos adversos son parecidos, muchas veces cuando las utilizamos juntas, se potencian los efectos adversos y bueno, tienen dificultad en la toma. Pero el punto es, lo que tendríamos que decirle al paciente realmente, si tenemos que ser 100% sinceros aquí, es que así como cuando indicamos losartán o indicamos metformina, la indicamos y el paciente no nos pregunta hasta cuándo la tengo que usar, de la misma forma sería si utilizamos naltrexona bupropión y la glutida. Si bien tenemos estudios que hablan de 2 años de tratamiento, de 3 años de tratamiento como máximo, en realidad son enfermedades que deberían, si el paciente tiene una buena respuesta, el no continuar bajando de peso no es una indicación para suspender. Es decir, si el paciente bajó de peso, eso que muestran los estudios, 8%, los estudios con SEMA muestran 14.9% de descenso de peso, es decir, bajó ese porcentaje y no sigue bajando, eso no debería ser motivo para suspensión. Y les cuento algo de la práctica, que por ahí les puede servir. A veces los pacientes dicen, doctora, no siento más el efecto, me parece que ya no me está haciendo efecto. Entonces le digo, mira, suspendámoslo, y ahí vemos si no te está haciendo efecto. Lo suspenden y dicen, no, doctora, la verdad es que sí, me está... Es decir, muchas veces cuando hay un cierto acostumbramiento, parecería como que ya no sienten el efecto beneficioso sobre la ingesta, pero sí se dan cuenta cuando lo suspenden. Por eso es que intentamos, desde la práctica también, hacer, si lo vamos bajando a la dosis para que el paciente vea, porque muchas veces quieren probar, dicen, bueno, a ver, quiero probar, ¿qué pasa? Ya pasaron 6 meses, ya pasaron 8 meses, bajé bien de peso, estoy haciendo actividad física, estoy enganchada con tal cosa, bueno, se puede ver, pero uno debería hacer un descenso, digamos, progresivo, no de forma brusca, y por supuesto entendiendo que puede volver a utilizarlo en algún momento. Eso lo cuento desde la práctica. La realidad es que deberíamos poder, si el paciente lo puede financiar, sostenerlo en el tiempo, porque eso se mostró el estudio Scale Mantenimiento en pacientes que hicieron descenso de peso sin tratamiento farmacológico y luego le dieron los fármacos, vieron que el descenso fue mayor en esos pacientes que habían bajado de peso previamente. Quiere decir que colaboran en el mantenimiento del peso perdido. Marianela, una pregunta que algo vos esbozaste en tu charla, pero lo volvieron a preguntar recién, y esto lo abro para todos, incluidos los cirujanos. Reganancia de peso, uso del liraglutide, ¿hay evidencia, no hay evidencia, se usa, no se usa? Y después abro la discusión para ver si cada equipo lo usa. El estudio Gravitas se hizo en un estudio de 26 semanas, pacientes con obesidad que habían tenido recurrencia de diabetes, o si hay diabetes, habían tenido recurrencia de diabetes después de 1 año de la cirugía, mostró que el liraglutide tuvo descenso de peso en un estudio randomizado controlado, descenso de peso y mejoría de hemoglobina glicosilada, si bien tenemos pocos estudios randomizados y controlados y muchos observacionales y retrospectivos. Es decir, lo que muestran los pocos estudios que hay es que es eficaz liraglutida en, incluso hay otros estudios con otros fármacos, con fentermina, con naltrexona bupropión, hay estudios así, retrospectivos, observacionales o a corto plazo, pero lo que muestra la evidencia es que son efectivos en el manejo de la reganancia de peso. Y además tengamos en cuenta que por más operado que esté el paciente, es un paciente con obesidad, con lo cual, con obesidad operado o con obesidad no operado, puede tener recurrencia, reganancia de enfermedad, como enfermedad recidivante que es, con lo cual
Tenemos que pensar en todas las opciones disponibles para poder utilizarlas en el momento que el paciente lo requiera. Priscila, ¿ustedes qué hacen en Bahía Blanca? ¿Lo usan el liraglutide para la ganancia? Bueno, la verdad es que nosotros no, pero no lo usamos porque por una cuestión de experiencia. Estamos recién ahora empezando a incorporar medicación, un poco aprendiendo de Marianela. A mí me da un poco de resquemor hablar de cuestiones clínicas, pero lo cierto es que bueno, tal vez desde el punto de vista clínico y nutricional no hemos tenido la experiencia del manejo en pacientes con medicación, pero sin duda creo que el camino es el que dijo Marianela, que es una enfermedad crónica que seguramente puede tener recidiva no solamente del sobrepeso o del exceso de peso, sino también de otras enfermedades, y la clave es potenciar los tratamientos, ¿no?, y poder utilizarlos, pero no tenemos experiencia en la utilización del liraglutide todavía. José, ¿ustedes? Nosotros lo empezamos a usar en pacientes con reganancia de peso con obesidad leve, acompañado del tratamiento interdisciplinario, psicólogo y nutricionista con reeducación, y evaluación en 6 meses a ver si el paciente modificó el cambio en el estilo de vida y bajó de peso y lo pudo mantener o no, o siguió aumentando. Y ahí vemos si es candidato a una cirugía bariátrica de revisión o no. Bien. ¿Ustedes, Tito, en Bolivia? Sí, muchas gracias. Y fantástico, Marianela, Priscila, Pilar, fantástico. Realmente las presentaciones espectaculares. Yo quiero quedarme con dos partes que dijeron Marianela y Pilar. Y creo que este es como lo que tiene que saber el cirujano de obesidad, ¿verdad? Que es una enfermedad compleja, lo dijo. Es una enfermedad crónica y es una enfermedad crónica basada en adiposidad. Y también los cirujanos podemos hablar de estos temas y de clínica, que es una enfermedad progresiva, ¿verdad? Es una enfermedad que condiciona una respuesta inflamatoria, que es multifactorial, que tiene tendencia, lo dijeron, a la recidiva, y lo vemos nosotros. Y que deben entender los cirujanos que no tiene cura. O sea, nosotros no podemos ofrecer, oiga, que con un bypass te vamos a curar. No, y lo dijo Marianela. Debemos enfocar en el manejo del paciente integral y no en las consecuencias. Y creo que esto es fundamental. Y obviamente esto recae en el hecho de que tiene que haber un manejo por un equipo multidisciplinario, donde el cirujano sí tiene que saber el manejo, fentermina, mupiramato, por qué están utilizando el paciente, cuándo recurrir a la liraglutide, cuándo recurrir a la semaglutide oral o parenteral. Y creo que esto es importante. Fue una reunión, una charla espectacular. Gracias, chicas. Marianela, Pilar, José. Gracias, Mariano. Carlitos, ¿ustedes en Córdoba? Felicitaciones, Marianela, también por la charla. Mira, nosotros trabajamos con un obesólogo clínico que es el doctor Ricardo Chioso. Bien, que él tiene muy buen manejo de todo lo que son estas drogas. Bien, y usamos tanto Saxenda como Naltreva en el pre, o sea, para lograr el descenso de peso preoperatorio en aquellos pacientes que no pueden lograrlo por voluntad propia, le damos una ayuda más, y en la reganancia de peso también. Incluso te digo que hasta que es un alivio para nosotros, pues tenemos una opción más. O sea, cuando aquellos pacientes reganan 10, 15 kilos de peso, lo estamos usando ya desde hace bastante tiempo, con muy buenos resultados. Buenísimo. Fede, ¿ustedes? Mira, para mí es, o sea, conceptualmente tenemos que saber que la medicación en el tratamiento de la obesidad llegó para quedarse y va a seguir aumentando y ganando su lugar en el tratamiento de estos pacientes. A los cirujanos, si tengo que recomendar algo, es que nos hagamos amigos de la medicación. Esto uno que hace cirugía antirreflujo también en volumen, lo asemejo un poco a lo que es el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico del reflujo gastroesofágico, que en definitiva se terminó concluyendo, en un momento eran perros y gatos que se peleaban, y después se terminó concluyendo que lo mejor es combinar las terapéuticas, la quirúrgica y la médica, para el beneficio del paciente. Y esto es un poco lo mismo. Acá hay que encontrar cuál es el paciente, darle el tratamiento que corresponde, saber que es una enfermedad crónica, que los tratamientos pueden migrar, que puede en un momento necesitar medicación, en otros momentos no. Me parece que hoy por hoy, en el contexto como estamos parados, me parece que en el paciente no candidato a cirugía por X motivo, me parece que es una buena indicación del liraglutide.
Y me parece también que el paciente que regana peso post cirugía bariátrica, me parece que es una muy buena indicación del liraglutide también. El tiempo va a decir un poco qué resultados hay, pero me parece que es un poco el camino hacia donde uno va. Lo veo así, lo veo como una combinación, lo veo como un step-up approach, en el cual empieza de alguna forma con algunos pacientes, y a medida que se va complejizando el paciente y la enfermedad, uno va uniendo procedimientos o medicación hasta acompañar al paciente en todo este camino. Me parece que es un poco por ahí donde viene la mano. Buenísimo. Perfecto. Mariano, una pregunta más me gustaría hacerle a Marianela y a Pilar, de Javier Martínez Caballero, que está en España, y les pregunta si los análogos de GLP-1 en pacientes con reganancia de peso post cirugía bariátrica han encontrado diferencia o hay evidencia de diferencia de acuerdo a la técnica quirúrgica. Bueno, hay algunos trabajos que no son específicamente en análogos, sino que se han hecho con múltiples drogas, que encontraron que con la técnica que peor les iba era con banda gástrica, y con la técnica que mejor les iba era con bypass gástrico. En resumidas cuentas, ¿no? Pero yo creo que lo importante acá es que se está desarrollando la evidencia, es decir, aún tenemos estudios, como decía, con pocos pacientes, en la mayoría retrospectivos o prospectivos, pero observacionales. Hay uno muy nuevo publicado por el grupo de Arya Sharma, también retrospectivo, que mostró con liraglutida beneficios con todas las técnicas quirúrgicas. Ellos evaluaron y no vieron ellos diferencias con las diferentes técnicas, pero sí hay algunos estudios que han encontrado que con bypass les va mejor, ¿no?, a los pacientes. Ahora, algo que cuento algo antes de pasar a Pilar es, tengamos en cuenta que el universo de los pacientes es gigante. Tenemos la dieta keto, el ayuno intermitente, los polvos de poroto blanco que se venden y se espolvorean arriba de la comida para no absorber los hidratos de carbono. Es decir, la cantidad de ofertas que tienen los pacientes, y nosotros le estamos pidiendo randomizados controlados para poder indicar, ¿no?, que no nos bastan los observacionales o los prospectivos o retrospectivos. Entonces, creo que es importante, y les digo, tengo una paciente farmacéutica que me dice, lo más vendido es el polvo, ¿cuál es el fármaco más vendido para la obesidad? El polvo de poroto blanco que se polvorea. Claro, tienen menos costo, lo utiliza la no sé qué vedette, y etcétera. Entonces, realmente tenemos hoy en día mucha, le decimos, intoxicación con información a los pacientes que consumen todo lo que sale en los medios, en las redes. Por eso creo que es importante tener la palabra médica, profesional, nutricional, del equipo interdisciplinario, y tratar de comunicar las cosas que tienen evidencia. No quedarnos solo con el paciente que tenemos delante de la consulta, sino también generar, y creo que las sociedades científicas son una buena manera, un buen espacio para poder hacerlo, poder generar mayor información a los pacientes para que puedan elegir mejor el tratamiento con información científica relevante, y no, bueno, dejarse llevar por esta moda que hay en este momento de porque está en Google, seguramente funciona. Edgardo, sumo, hay una pregunta que alguien menciona el tercipatide como opción farmacológica de análogo GLP-1. Los estudios que están en curso de tercipatide son para enfermedad cardiovascular y diabetes, no para obesidad, entonces cuidado con que son familias de drogas con este efecto de familia que trata la diabetes, tienen su outcome más importante, su objetivo primario es el triple outcome, con el más duro, que es la muerte, la mortalidad de causa cardiovascular, pero están en vías, lo que dice Maranela, están en investigación, están por ahora para el tratamiento de la diabetes y la enfermedad cardiovascular. El tercipatide es de aplicación semanal, es parecido al semaglutide, pero de otro laboratorio, con muy, muy buen impacto en peso y en enfermedades cardiovascular, pero todavía no hay estudios concluyentes, pues están en fase 3. Ojo con eso, porque vi una pregunta por ahí. Nosotros por lo menos los tenemos en fase 3 para enfermedad cardiovascular, para prevención secundaria, digamos, que es lo que nos pone a veces un poquito la competencia en cirugía metabólica que le ofrecemos a un paciente en enfermedad cardiovascular, pero están en fase 3, así que
por ahora nada para decir con respecto a tersipatía y obesidad solita como estudio concluyente. Genial, gracias Pilar y gracias Marianela. Bueno, tenemos, yo podría seguir haciéndoles preguntas todas las noches, todas las que nos pasaron, ¿eh? O sea, tanto Mariano, Guillermo, se ha perdido como de boca, yo, las tenemos claro. Todos los días con nosotros, o sea que nos apabullan de información todo el tiempo, además de todo lo que saben, digamos, así que, bueno, buenísimo. ¿Alguien del panel quiere hacer alguna... ¿quieren decir algo? ¿Quieren aportar algo? ¿Quieren preguntar algo? No, a ver, dejar en claro que todo esto es la base de la pirámide, es el tratamiento con dieta, con apoyo psicológico, el equipo multidisciplinario, o sea, la base de la pirámide es eso. A medida que vamos escalando, vamos teniendo los dispositivos, la medicación, hasta llegar a la cirugía. Y saber que no hay una bala de plata para matar a la obesidad. Esto es un conjunto de terapéuticas que tiene que actuar en conjunto y es muy difícil encasillarse en una terapéutica, como también es difícil encasillarse en una técnica quirúrgica. Entonces hay que ir un poco adecuando a qué paciente que le corresponde cada tratamiento y llevándolo de la mejor manera. Hay un libro que es El arte de la guerra que dice que cuando uno mezcla los colores primarios uno obtiene toda la gama de colores. Eso es, parafraseando, quiere decir que eso, la unión hace la fuerza, en cierta forma. Así que lo que hay que hacer acá es mezclar los colores primarios, que en este caso serían la clínica, la cirugía, y salud mental, nutrición y actividad física, mezclar todo eso y obtener todos los colores primarios que serían los mejores resultados para el paciente. Genial, gracias. Sin duda que nuestra experiencia, digamos, como equipo ha sido que todo esto ha potenciado no solamente la llegada de los pacientes a los tratamientos, incluso quirúrgicos, sino también los mejores resultados después de la cirugía. Algo que quería aportar es que, tal como decía Edgardo, en realidad, el objetivo es que los equipos que en este momento son equipos quirúrgicos cada vez más sean equipos de tratamiento de la obesidad. Creo que es algo importante en pos del paciente, siempre pensando en qué es lo mejor para ese paciente y que el paciente entienda que si entra al centro de Carlito, el centro de Priscila o el centro de Josefina, de Federico, de Tito, va a encontrar su traje a medida, porque si es quirúrgico saldrá con una cirugía, pero si no es quirúrgico saldrá con un tratamiento no quirúrgico, y eso creo que hace la diferencia desde el punto de vista de lo que ofrecemos, incluso hasta con el resto de las disciplinas, ¿no? Porque muchas veces el no cirujano ve al cirujano como alguien que, bueno, si lo ve al paciente lo va a operar. Y la realidad es que si cada vez más cada uno es visto como una parte integrante del algoritmo terapéutico del manejo de la enfermedad y no como, bueno, si va conmigo le doy la dieta y si va con aquel sale con una cirugía, creo que eso no solo redunda en beneficio del paciente, sino que también redunda en beneficio de la cirugía bariátrica, porque creo que va a haber mayor derivación, mayor indicación de los profesionales de otras disciplinas a que los pacientes vayan si saben que en la evaluación el paciente va a recibir otras propuestas y no solamente la propuesta quirúrgica. Excelente. Tito, levanta. Edgardo, Tito quiere decir algo. Sí, dale. Gracias. Perfecto. Yo creo que cuando empiezas y no formas parte de un equipo y eres una pareja, te simplifica la cosa cuando empiezas a concretar este sueño de contar con un equipo y donde vas entendiendo lo que es el manejo multidisciplinario del paciente obeso. Entonces, cuando al centro llega un paciente con un tema de obesidad, no está llegando el gordito, está llegando aquí el paciente con una gama de enfermedades que están poniendo en riesgo su vida. Y en este caso, en esta circunstancia, el equipo, el centro, tiene que tener pues la gama de opciones de ofrecerle desde un manejo, porque no todos llegan para operarse, desde un manejo médico, un manejo endoscópico, previo a los endoscópicos, los balones, y finalmente llegar a una oferta quirúrgica, y no una sola, ¿verdad?, dentro de ver
¿cuáles de los procedimientos quirúrgicos podría beneficiar al paciente, si es una manga o un bypass o de repente un bagua, verdad? Pienso de que cambia totalmente el chip cuando uno forma parte, y más todavía, ¿no? Y esto es importante, lo aprendí del Brasil, de los brasileños, del mío en particular, y más sobre todo cuando el líder del equipo no es el cirujano, ¿no? Cuando el líder del equipo es uno de los internistas, y para nosotros es sensacional que el líder sea la psicóloga, realmente nos conduce por muy buen camino y hemos ido aprendiendo mucho y cada vez más a entender lo que es el movimiento de un reloj suizo donde cada uno de ellos forman parte en busca de una solución efectiva para nuestros pacientes. Gracias. Gracias, Tito. Bueno, Edgardo, creo que ya vamos casi 2 horas en un rato. Yo, si alguien tiene algún comentario más, si no podemos ir cerrando, ¿te parece? Me parece bien. Además, te cuento, Mariano, yo les cuento que Mariano Palermo, el doctor Guillermo Árnica, la doctora Sarita Almirón y el doctor Pablo Flecha, son todos hinchas de River, que son los cirujanos de mi equipo, y van 0-0 todavía, aparentemente, por las informaciones que me llegan. Así está que parece que Mariano quiere ir a ver el final del partido. Bien. El doctor Cuenca también es de River, así que somos mayores. El doctor Cuenca. Bueno, la verdad que estuvo excelente la jornada de hoy. Yo les quiero agradecer a todo el panel de lujo que hemos tenido. También a Tecnimagen, que siempre nos da el soporte para estas jornadas. Estas jornadas internacionales de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Nos vemos el próximo miércoles, Mariano, entonces, con manga gástrica. Exacto. La verdad que muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy, en especial a Mariana Prieto, Pilar Quevedo, a Tito Grájeda, a Josefina Picardo y a los coordinadores, a Priscila Antosi, Federico Cuenca, Guillermo Árnica y Carlos Esquivel, que bueno, nos vamos a estar viendo por 6 miércoles, así que vamos a vernos largo y tendido. Muchas gracias y seguimos con manga gástrica la vez que viene. Y Marianela, la charla de medicina fantástica, la vamos a extrañar en los próximos cursos. Chao.